Miércoles 31 de mayo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba. Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Y hoy, como cada miércoles, nos acompaña Yolanda Pedrosa. Yolanda, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Paréntesis ferial, paréntesis de elecciones, sí. Recuperamos nuestra rutina. Por poco tiempo, ¿no? Sí, parece las elecciones ser. Parece que enganchamos unas ya con enganchamos otras. Unas con otras. Bueno, pues como sea, directora Yolanda del Diario Digital Córdoba hoy. Vamos con las portadas, con el primer vistazo a las portadas. Bueno, hoy hay todavía mucha política y, como decía Yolanda, lo que nos queda hasta el 23 de julio. El diario Córdoba habla de la Diputación, que sigue sin resolverse. El voto de Vox, dice, decidirá el futuro gobierno de la Diputación de Córdoba, titula, aunque luego dice que la Junta Electoral Provincial decidirá antes de que acabe la semana, con lo cual no está decidido, no ya Vox, ni siquiera la Junta Electoral Provincial. La foto para un acto también político. Ayer hubo junta directiva del PP Nacional y los cordobeses que fueron allí cordobeses. La foto de uno que no es cordobés, pero está Bellido, está Repullo, junto a Juanma Moreno, junto a Fernández Pacheco y algún otro más. María Fran Carazo también está en la foto, que acudieron ayer a la sede de Génova. Desembarco andaluz en Génova, dice el diario Córdoba. También habla del conflicto de Ucrania, una foto para un ataque a Moscú. Y en cuanto a los temas locales, pues que el consumo de tabaco repunta en la provincia después de la pandemia. Hoy es el Día Mundial contra el Tabaco, el Día Sin Tabaco, que se celebra hoy. Bueno, luego durante el día veremos cómo se ha desarrollado. Y también habla de una nueva técnica para luchar contra el cáncer de mama y que el santuario, la piscina del santuario, abre mañana la temporada. Tampoco hace mucho calor, pero bueno, el estado previsto, 1 de junio, abre la piscina. El diario ABC, la foto es para Ciudadanos, o para lo que queda de Ciudadanos, titula Ciudadanos entrega sus últimos 300.000 votos. No queda claro a quién se los entrega, pero sí está definitivamente no concurrirán a las elecciones del próximo 23 de julio, con lo cual habrá que buscar quién se queda con esos 300.000 últimos votos. El titular inferior sí que es para Córdoba. Las primeras tareas de Bellido pasan por armar el gobierno. El presupuesto es relanzar obras atascadas. Bueno, tendrá más tareas el hombre y luego veremos ver cómo va ese primeros días o qué se prevé para esos primeros días de gobierno. El diario El Día también habla de Ciudadanos, que se borra del mapa. Dice, bueno, ellos dicen que es un paréntesis, que quieren prepararse para las europeas. Yo creo que todos somos conscientes de que cuando un partido de ese nivel decide borrarse, se borra y ya está. No, luego no son paréntesis, pero bueno. Luego también, si da tiempo, hablaremos de ese asunto. Foto, la única foto local de, las tres, de Miguel Ángel Salas, para la feria que desaparece del Arenal. Uno que se borra del mapa y otro que desaparece. Un operario, dice el pie de foto, retira, trabaja en el desmontaje de las casetas. Bueno, ya la feria terminó el domingo. Las 6 de la mañana el domingo, pero era domingo, y en un par de días el Arenal va quedando bastante claro. Aún hay tiempo, para los que se rezaguen un poquito, quedan días hasta que les multe el ayuntamiento para retirar las casetas. Pero es verdad que bueno, te ahorras guarda, te ahorras muchas cosas, así que vamos a quitarlo lo antes posible. También habla el diario El Día de que el año hidrológico cerrará con un 62% menos de lluvia en el Guadalquivir, a pesar de este último día muy lluvioso del mes de mayo, parece que incluso los primeros días de junio puede seguir con tormenta. El balance del año hidrológico concluye con ese 63% menos de lluvia. Vamos a ver si podemos acompañar la portada de Córdoba Hoy, que habla, entre otras cosas, y lo tenemos, de que Adif destina 47 millones de euros para modernizar la electrificación del AVE en Madrid, Córdoba, Sevilla. En Madrid, Sevilla. Lo que afecta a Córdoba, en cuanto a que afecta a Córdoba, muy interesante. Detenido un hombre en el entorno del recinto ferial por llevar cocaína, éxtasis y dinero para trapichear. La Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica convoca de nuevo a Sara Aguayo de la Cuesta del Club Seneca. Sara Aguayo de la Cuesta del Club Seneca. Y también habla de que Aucorsa superó un 2,10% la cifra de viajeros de feria respecto al último año previo a la pandemia. También habla de que el gobierno invierte más de 6 millones de euros en la modernización de la zona regable Geril Cabra, entre otros asuntos, muchos otros asuntos. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Yolanda, por todavía los coletazos de las elecciones del domingo. Está prácticamente todo decidido, a excepción todavía de la Diputación, que en cualquier caso tampoco va a variar tanto, porque hablamos de que las cuentas que hicimos todos, más o menos, lo daban 13 diputados para el PP, 11 para el PSOE,
con lo cual mayoría prácticamente resuelta, con un voto que tenía Vox. Luego las cuentas que hizo el Ministerio daban 15 para el PP y 10 para el PSOE, que yo creo no sé qué cuenta hicieron, porque no será nadie parecida, pero a raíz de esa cuenta o recuento que hizo el Ministerio, todos recontaron y el PP ya le sirve de 13-14. Bueno, pues ahí salí y dijeron, oye, por favor, que alguien cuente, alguien que tenga una calculadora, que cuente y nos diga quién ha ganado. Por el momento lo que sabemos es que oficialmente sigue estando en esos 15, aunque las cuentas que hacen los partidos salen 13. Antes de que acabe la semana, o sea, mañana o pasado, la Junta Electoral decidirá, contará y nos dirá quién ha ganado la diputación. Todo parece que debe ser un error de la propia página, que pues no ha hecho bien los cálculos. Creo que tiene algo que ver con usar partido único, partido... circunscripción única. Exacto, y ahí el baile de datos. Pero bueno, todos los partidos dan, el PSOE es el que ha tomado la iniciativa, pero bueno, los datos no cambiarían, quizá cambiaría más la necesidad más o menos de necesitar a Vox para formar gobierno, y casi ni siquiera, ¿no? Sí, entonces la diferencia es mínima, pero es verdad que es un poco llamativo que se haya quedado así, ¿no? Esos datos que no cuadran ni siquiera para el propio PP. Yo estaba en la sede del PP y el propio Adolfo vino a nosotros. Oye, ¿sabéis esto cómo queda? Porque es que nosotros estamos haciendo cálculos y no nos salen, ¿no? Sí. Porque no coincidían con lo que se pone. Pero bueno, caso, parece que en cualquier caso la diputación pasa a manos del Partido Popular y se produce un vuelco total de la situación actual, ¿no? Hay 13 diputados como mínimo para el PP, claro, y 11 más 2 como máximo para 11 del PSOE y 2 de Izquierda Unida para la izquierda, con lo cual son 3 a 13 y Vox decidirá si gobierna el candidato de la derecha o el candidato de la izquierda, con lo cual todo apunta a que al menos se abstendría como mínimo, y en caso de abstenerse, pues el PP tendría 13 y el PSOE tendría 11. Claro. Es decir, que está claro que quien gobernará la diputación será el PP, a no ser que Vox se decidiera apoyar a lo de izquierda, que parece bastante complicado. Esa posibilidad parece casi, sí, pero uno nunca se sabe, a no ser que sea como el Casero, ¿no?, que se equivoque de botón, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Parece que, en cualquier caso, para que no gobernara el PP tendría que Vox apoyar a la izquierda, y eso parece que no entra dentro de la... Lo que no se sabe todavía esperable. Es quién será el presidente o presidenta. No se sabe. Hay varios nombres sobre la mesa. Sí. El nombre de que más suena es el de Fernando Griego, el alcalde de Cabra. También suena mucho el de Félix Romero, alcalde de Cañete. Y algún otro que hay también por ahí. Sí. Se habló incluso de Federico Caballo de Alba, el que fue candidato a alcalde de Montilla, que no consiguió la alcaldía. En fin, hay un nombre sobre la mesa, pero por el momento habrá que esperar. Por el momento no se sabe. Todavía supongo que tendrán que encajar todo el gobierno municipal y decidir después quién tiene la diputación, que era o no. Ahora necesitas más cargos, porque hay más posibilidades, y no solamente en el caso del ayuntamiento, ¿no?, porque lo tenías todo más cuadrado, ¿no? Ahora el Partido Popular tiene que... bueno, pues recolocar a todo. En el caso hay que recordar que, bueno, hay que recordar, el PP ya dijo en su día que no quería un concejal, un presidente de la capital. No son habituales, ¿eh? No. La historia de diputación, que yo recuerdo, hablo de memoria, me equivocaré seguro, estuvo Diego Romero, el primero, que era concejal por Córdoba, del UCD, luego estuvo Rafa Vallejo, del PSOE, estuvo Pepe Mellado, también del PSOE. Y que yo sepa, no ha vuelto a haber ningún presidente de la capital. El resto han sido pues Paco Pulido de Almedinilla, Antonio Ruiz de Rute, Luis Ceballos de Priego. Sí. Vicepresidente estuvo Fuentes, pero Salvador Fuentes, sí, pero fue vicepresidente. Me saltó José Miguel Salinas, que también era concejal de Córdoba. Sí. Bueno, algunos lo han sabido, pero últimamente, de hace mucho tiempo, desde José Mellado no ha habido presidente de la... No, y tiene todo el sentido, ¿no? Es la representación de la Cámara de todos los pueblos, y Córdoba no deja de ser, aunque sea la capital, no deja de ser solamente uno. Uh-huh. Tiene como más sentido que sea un alcalde de la provincia. Bueno, yo creo que lo de alcalde mejor no, pero en fin, eso ya creo que lo cual, porque la época de Merluisa ese año ya tuvo muchos problemas para ser alcaldesa de Priego, sí, al mismo tiempo que era presidenta de Diputación. De hecho, bueno, ¿tú recuerdas que fue Salva Fuentes o Antonio, sí, Ruiz, el Rute? Claro. También lo ha pasado, ¿no? Yo creo que sería mejor, que ellos sabrán que son los lo que hacen, tienen que, sí, decidir. Los movimientos del 28M o las elecciones han dado lugar a otro movimiento. Señala hoy el diario El Día que la Junta, el Parlamento Andaluz, recibe a dos diputados nuevos por el PP,
son José Carlos García y Javier Vacas. ¿Por qué? Pues porque dos de los que ya había, Aurelio, ha salido de alcalde de Lucena, Aurelio, no me acuerdo del nombre, Fernández, alcalde de Lucena, y también Montse Paz, alcaldesa de la Granjuela, que eran parlamentarios andaluces. Pero es que además la que le correspondía entrar, que era a Esteo, estoy con los nombres hoy cruzados, Matilde, Esteo, la alcaldesa de Palma del Río, pues también poco puede entrar porque sí, es alcaldesa. Con lo cual van a entrar dos personas, el último Javier Vacas, que estaba en el puesto 11. Hay 12. O sea, tienen 12 candidatos, o sea que va por el 11. Se quedan. Pero es que la siguiente que va en la lista es Marisa Ceballos, precisamente, que tampoco debería tomar posesión, porque es secretaria general de no recuerdo qué. Así que en el caso de que hubiera alguna otra dimisión, tendría que entrar el primer suplente. Y estamos hablando de menos de un año de mandato de legislatura andaluza. Es decir, que bueno, esta tsunami que decía no sé quién del PP está haciendo que se quede incluso sin candidatos para ocuparla. Porque ya en su día dimitió Adolfo Molina para ser delegado del gobierno andaluz y ahora dimite, ya entró Montse, Verónica Martos, y se ha ido corriendo la lista y ya, como digo, consiguieron 7 de 12. Pero bueno, es que ya han llegado al 11, le falta solamente uno. Sería María Luisa Ceballos, que repito, creo que no podría, a no ser que renunciara a la secretaria general, que no parece. Y ahí entraría Lorenzo Nadales, que es el primer suplente. Yo reconozco, creo que pasó una vez con el PSOE, que se acabaron todos. Se acabó la lista. Y hubo casi que tirar de que venga alguien, pase por la puerta, que entre va dentro de parlamentario, que se nos acaba. Pero no habitual. Creo no que es esto habitual. Lo vamos a ver porque además, claro, si los pronósticos se cumplieran, también los que hay para el gobierno central, le faltan más cargos todavía, con lo cual ahora se queda el PP sin cuadros para ocupar. Claro, cargos. Y además, bueno, esto ya sí que es política de ficción, pero si ganara el PP, pues a lo mejor algunos de los de Córdoba, que tienen además pues mayorías absolutas y que tienen esa garantía de cara ahí, podrían subir hacia Madrid, sí, con lo que también estaríamos tirando otra vez de lista, ¿no? Pero bueno, eso es futuro, vamos a ver si acabamos estas, aunque bueno, estamos casi ya inmersos en la siguiente. Hemos tenido el parón del fallecimiento del pobre Antonio Gala y justo después otra vez en campaña, precampaña o lo que ya se llame esto, ¿no? Bueno, por acabar con el tema político, ayer conocimos la decisión de Ciudadanos de no concurrir. Creo que no ha sorprendido a nadie. De hecho, ya había quien pensaba que no concurrirían a las municipales, sí, porque han llegado a una situación muy, muy precaria. Es curioso el caso de Lucena con dos ciudadanos, con dos concejales ciudadanos, que por cierto, pues es que incluso gobiernan. Encima pueden ser clave, claro. De hecho. Sí. Pues la verdad que sí es extraño, porque es verdad que ha desaparecido de todos lados, es que no, la debacle ha sido absoluta. Es que la feria pasada había vicepresidente de la Junta de Ciudadanos, había consejero de Ciudadanos, teníamos primeras clientes de alcalde de los municipios, sí, y hoy prácticamente desaparece. Nada, no hay nada. Hoy, por ejemplo, antes de venir aquí he visto a Edmundo Val, que estaba muy, muy enfadado con la decisión del partido, porque evidentemente sabe que no presentarse a las generales es ya morir, ¿no? Ya, ¿cómo vas a reeditar un partido que no tiene ningún respaldo social y evidentemente ya no está en las instituciones de ninguna manera, ¿no? Lo hemos dicho, Ciudadanos se ha autodestruido a sí mismo porque no ha sabido gestionar un partido que podía haber sido pues esa llave que todo el mundo pensaba que iba a ser, pero no supo hacerlo en su momento, y esos errores le ha costado pues lo peor que puede ser, sí, que es el partido, ¿no? La representación que es nula, ¿no? Ha habido una pinza política, sí, entre PP y PSOE, han ido acercándose los dos hacia el centro, y el de en medio, pues se lo los pobres me lo han aplastado las criaturas. Sí. Así que no habrá Ciudadanos, no habrá partido político, Ciudadanos no habrá mucho, en las próximas elecciones generales, y ahora supongo que tocará intentar fagocitar a los ciudadanos, a los 300.000 votos que dice el diario ABC, claro, en Córdoba bastante menos. Pero bueno, sí que son muy golosos todavía. Son 300.000 votos de los que han votado ahora, que se supone que en las generales, creo que es que el cálculo es que pueden votar unos 2 millones de personas más, a pesar de que vamos a estar en vacaciones. Pero bueno, las generales no son exactamente extrapolables ni a unas autonómicas ni a unas municipales. Vota más gente y además, a veces incluso con una ideología diferente, ¿no?
O sea que realmente esta mañana decían, es verdad que se está hablando mucho de que el sorpaso que ha dado el PP, pero el número de votos a nivel nacional creo que han sido 700.000 votos de diferencia, ¿no? Sí. Quiero decir, es un 1 y poco por ciento. Y supongo que la decisión de Sánchez de sacar, de hacer ahora las elecciones es precisamente para aprovechar un poco eso antes de que pues estos 6 meses se desgaste más y, sí, y se pueda llegar. Pero es verdad que bueno, que son diferentes. El PP evidentemente va a jugar con la baza de este triunfo para intentar pues ganar el gobierno de la nación el 23 de julio, la inercia, ¿no? Pero bueno, que todavía hay mucho. Hoy señala el Día de Córdoba que los votos que se han producido en Córdoba, la provincia de Córdoba, en este pasado domingo, si se trasladaran al 23J, darían 3 diputados al PP, 2 al PSOE y 1 a con Andalucía, o como se llame, porque esta sí, familia también cambia de nombre cada elección. Sí. Con lo cual se quedaría fuera Vox. En este caso perdería el diputado que gana el PP, se lo ganaría a costa de Vox y no a costa del PSOE, como inicialmente parecía de la noche electoral, ¿no? El que subían eran PP y Vox, con lo cual pues le quitaría entre los dos el segundo diputado en corte al PSOE, que tampoco sabemos quién será, queda mucho, pero vamos, parece claro que ahora son Rafi Crespín y Antonio Hurtado. Yo no creo que vaya a ir Antonio Hurtado otra vez a Madrid, entiendo. Decir es que elegido un portavoz de su grupo, en fin, tampoco vamos a correr tanto. Es que tampoco sabemos, porque tampoco Antonio Hurtado dijo que venía para ser alcalde, no sabemos. Yo creo recordar en entrevistas que le hemos hecho todos que si no era alcalde, a lo mejor pasa la lista, no lo sé. Que le había venido para ser alcalde y si no, pues. No lo sé, Hurtado, si me equivoco, perdóname porque no lo recuerdo. No, tengo ya un, no, no, sí lo un dijo. Poco dijo yo que creo dimitiría, que dijo dimitiría que dimitiría si no si era alcalde, era alcalde. Si era alcalde. Cuando dijimos, y si no eres si no es alcalde, dijo, bueno, yo vengo, dimitiré si soy alcalde. Lo otro ya hablaremos. Claro. Bueno, no va a ser alcalde, con lo cual habrá que hablar. Pero más cosas, al margen de la política. Decíamos, la feria que se concluyó, ayer veíamos un balance positivo, decía en general el ayuntamiento, aunque, bueno, ha sido una feria anómala, por el tema de la temperatura, mucha agua, sin embargo se ha portado bien el albero, o la falta de albero, este año han echado albero, se han quedado con el año pasado, estaba muy pisoteado y eso ha evitado que se produjera mucho barro y ha hecho menos calor, pero es verdad que la feria, el ferial se deteriora año a año y no se acometen obras y deberíamos haber empezado ya ayer a preparar la feria del año que viene, sin embargo sabemos qué va a ocurrir, que va a pasar los 11 meses. Bueno, y más, teniendo ahora cambio de gobierno, quiero decir, ahora se retrasa todavía más todo. O sea, que pero es cierto, la feria, bueno, pues desde el punto de vista de, pues ha sido una feria fresquita, es verdad que fastidió un poco la lluvia, pero tampoco de una forma excesiva, excepto el primer sábado. Pero sí es cierto que hay que darle una vuelta a la feria porque si no se nos va. El otro día decía el alcalde que lo que se van a acometer ahora son infraestructuras que no se ven, ¿no? Las que van debajo de tierra, tanto de electricidad como de agua y tal, que facilitan mucho, pero que están debajo. Bueno, lo importante es que se sigan haciendo y que se siga mejorando el recinto pues, para que, bueno, por lo que decíamos antes de la feria, ¿no? Que no ha sido mucha el número de casetas que ha descendido, pero sí se va produciendo un descenso cada vez paulatino de unas ferias a otras, ¿no? Estamos en 83, creo que cayeron 3 más en el último momento. Creo que fueron 83. En cualquier caso, yo más que la cantidad, y que me disculpen los caseteros, me quedo con la calidad, descenso de calidad, porque ha cambiado mucho el modelo de caseta. Las casetas tradicionales, en el sentido de las peñas, las asociaciones de vecinos, las cofradías, eso desapareció prácticamente del Arenal. Ahora son casi todo negocio, sí. Son establecimientos de restauración, de hostelería, de copa o de comida, y de las 80 casetas que había, 50 o 60, eran o casetas de chimpún chimpún o merenderos. Es decir, que casetas como antiguamente había, que ibas a tomarte tu pinchito y tu cerveza, en plan tradicional, muy poquita. Es verdad que las organizaciones, que muchas veces hablamos con ellas, les cuesta mucho trabajo ser ellos mismos los que gestionan la caseta, se la dan a una empresa y la empresa lo que viene es a ganar dinero, evidentemente. Entonces, es verdad que se quita un poco ese gusto, ¿no? Sí, muy la idiosincrasia de la feria cordobesa. De nuestra feria, ¿no? Claro. Que tenga ese punto de
pues tus mesitas, tú de este, después un poquito. Ser más tranquila, sin tantas bullas, podría entrar muchas casetas. Ahora, claro, hay 80 solo, hay que repartir todo el mundo entre los 80. Y como digo, hay 40 que son de chimpún chimpún, donde van a la gente joven a votar. A votar con a B. A votar en este caso, y luego muchos de esos no votaron. Luego no votaron con V. Y las casetas de comida, las tradicionales, que alguna vez todavía. Pero es que ya incluso se pone el nombre del restaurante en la puerta, o sea que no hay ningún tipo de escrúpulo. Antes se disimulaba un poco, ahora es que no ahora no hay algunas que están llenas de mesas y sillas simplemente para comer como si fuera pues el McDonald's, por decirlo algo, ¿no? Y ahí no hay sitio ni para bailar, ni, o sea, ese combinado de caseta en el que se toma algo, tu mesita y tu tablao, en fin, eso es verdad que se está perdiendo y la verdad que un poco es lo que definía, ¿no?, la Feria de Córdoba. Bueno, eso en cuanto a balance de la feria, en cuanto a Ucorsa, balance positivo, trae hoy, por ejemplo, Córdoba Hoy, lo leo en Córdoba Hoy, que Ucorsa superó en un 2,1% la cifra de viajeros en feria respecto al último año previo a la pandemia. Bueno, es muy interesante, aunque no, yo me gusta poner pega a todo. En ocasiones la gente coge el autobús porque no tiene otra forma de ir a la feria. Es decir, más que por opción, porque no hay otra opción. Si la gente fuera a la feria en autobús, pues por concienciación medioambiental o por no beber, perfecto, pero es que la gente es que no ve cómo ir a la feria, porque es que también ha ocurrido este deterioro a lo largo del tiempo, ¿no? La Feria de Córdoba sigue en un aparcamiento en situación complicada, lejos, con poca luz y un acceso por autovía que la gente le teme, y al final hay que ir o andando o en autobús. Es complicado ir a la feria, es verdad, y me alegra mucho que hayan subido los niveles de gente que ha ido en autobús, pero sí es verdad, y me tiene que perdonar la gente de Ucorsa, que es complicado ir a la feria, sobre todo en horas punta, pasaban autobuses, como todos los años, no es nada nuevo, pasaban autobuses llenos que no pasaban, o sea, tú tardas mucho, no termina de ser un servicio fluido para que la gente opte por esa opción, no por lo que tú dices, sino porque es la más barata, la más ágil y la más cómoda. Realmente no era así, y después buscar, encontrar un taxi. Sí, aparte de que es verdad que las tarifas eran también bastante elevadas, la tarifa 3 esta que hablan de feria, que yo creo que eran excesivamente elevadas, pero sobre todo es que esos autobuses, según qué hora, era imposible cogerlos. Sí. Y hombre, si queremos fomentar que la gente vaya, porque además es lo que tú dices, no hay mucha otra manera de ir, debe ser mucho más fluido. Debe ser más fluido. Yo creo que cuando, si recuerdan cuando se trató la Feria de la Historia del Arenal, había un aparcamiento donde está ahora la parada de taxi, que eso hacía que coches llegaran hasta ahí, se bloqueaba el autobús, bueno, pues se quitan los coches de ahí. Pero es que ahora ya no hay ningún tipo de excusa, ya es que se puede llegar de manera tranquilamente, francamente, como el alcalde Cerejo, Franco, hasta la feria, y sin embargo, como tú dices, en la zona de embarque, a la hora de entrar aquello, a la hora de subir hay colas tremendas, porque tampoco marcha tan fluido, pero es que a la hora de llegar son autobuses en fila por la ribera y vienen todos llenos. Yo no sé cuánto le cuesta a Ucorsa, no sé si le ha llegado a decir el servicio de feria, pero creo que había que implementar el servicio. Y sobre todo se quiere fomentar y se quiere que la gente vaya, pero para que la gente vaya a la feria en autobús tiene que tener una fluidez y no estar 2 horas para llegar a la feria. Vamos a seguir avanzando. Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, les decía, hoy hay una marcha, bueno, ya ha habido esta mañana, a las 9:30, empezó una marcha de la Asociación Española contra el Cáncer, que cumplirá en Colón, creo, ¿no?, en la Jornada de Colón, y que con el objetivo, como siempre, de concienciar a las personas del problema del tabaquismo, de los problemas que lleva el tabaquismo consigo y que tanto dinero nos cuesta. Yo siempre digo que en el caso de salud vale mucho menos prevenir que curar. Ser fan de más vale prevenir. No, vale mucho menos. Cualquier campaña que se haga para prevenir el tabaco. En dinero incluso, evidentemente, exclusivamente en dinero. Es que vale mucho menos. Vale menos prevenir que curar. Es mucho más barato hacer campañas de prevención del tabaco que luego curar los tratamientos oncológicos son muchísimo más caros. Sin embargo, seguimos ahí racaneando un poco. Reina Sofía tiene programas para la desintoxicación tabáquica, en la medicina de familia también, tú vas al médico de cabecera, te receta tu fármaco, sin embargo sigue habiendo, y dice los periódicos, lo trae hoy el diario Córdoba, que ha habido un repunte importante del tabaquismo a consecuencia de la pandemia, de estar en casa encerrados y de recuperar hábitos que se habían perdido, afortunadamente, antes del 19. Es verdad que la pandemia ha traído muchas cosas, muchas de ellas bastante malas, y una verdad que cuando todo el mundo estaba encerrado, pues
había que hacer algo, ¿no? Estábamos aburridos. Estábamos aburridos y bueno. Y a la gente pues le ha dado por eso. Después, es verdad que con las campañas, cuando empezó a quitarse el tabaco de los sitios públicos, de los bares, eso produjo una reacción en cadena que fue bajar un poco el tabaquismo. Aunque en su momento todo el mundo decía que no, porque la gente saldría, no. Es verdad que supuso una bajada del tabaquismo, porque además pues, era una manera de tenerlo de actualidad, ¿no? Te lo quitaban de estos sitios porque no era bueno, la gente se iba concienciando. Ahora ha subido y me ha llamado un poco la atención el tema de los vapers, ¿no? Que es verdad que creo que no tienen nicotina, pero sí pueden hay de todo, los icon y sin, pero que por lo visto hay mucha gente, yo he visto a gente con vapor dentro de sitios, porque sí están permitidos, sí, aunque porque no se... no echan humo, lo que echan es vapor, sí. Exacto. Pero sí puede crear ese hábito, ¿no? Ese hábito de volver o de fumar, del tema de fumar, que a veces también es como decirlo, una manía, ¿no? Es algo. Sí, son hábitos sociales, son a lo mejor un hábito gestual solo, el tenerlo en las manos. Y dicen los neumólogos que el vapeador, el vapor, es el primer paso, sobre todo la gente joven, que no tiene acceso al tabaco porque no le dejan fumar y comprar tabaco. Pero eso sí se puede comprar porque dicen que es... de fresa, de sandía, de no sé qué. Claro, de fruta, y que es la primera puerta de entrada, señala hoy el diario Córdoba, una nota de prensa que envió ayer Quirón, aparece en todos los periódicos. Una puerta de entrada muy peligrosa, con lo cual hay que también regular el tema del vapeador o el vapor, como se llame eso. Sí, es cierto que no tiene, sobre todo los que no tienen nicotina, bueno, pues evidentemente no provocan un daño a la salud, bueno, pero sí pueden crear hábitos. Cosas a los pulmones, no son nicotina, claro. Pero el humo sí que te lo mete a los pulmones. O sea, claro, que, no sé exactamente hasta qué punto, pero sí es verdad que van apareciendo nuevos sistemas que se saltan un poco las normas y a lo mejor lo nuevo puede ser igual de malo o peor que lo que hemos quitado, ¿no? Bueno, pues entonces, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, así que hoy no fumen, prevención, tampoco vapeen. Por lo menos prevención. Pues no sepan que hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Ya estamos fuera de hora, señala el diario Córdoba que comienza mañana la temporada de piscina. No es el mejor, no parece que apetezca mucho bañarse, pero sí, porque hay ratillos al día que hace ya más va haciendo calor. Sí, pero bueno, todavía no hace ese calor que tuvimos en marzo o en abril que hubiéramos dado... Yo qué sé. Entonces sí hace falta las piscinas, no cuando ahora bueno, las van a abrir. Lo normal es que en poco tiempo eso, ojalá esté un mes entero de junio lloviendo o con fresco y no, sobre todo lloviendo. Costándonos el dinero a las piscinas, pero que no haga tanto calor. Y bueno, y muchas cosas más que los periódicos. Hay una información que trae hoy en La Voz de Córdoba sobre los entrenadores del Córdoba. El Córdoba acabó, como saben, el sábado, acabó su periplo, el triste fin de fiesta, de feria, aunque hubo la victoria, y dice hoy Blas, en el diario Blas Muñoz, en el diario La Voz, que hay tres posibles candidatos para el banquillo, y a uno lo comparan con Guardiola. Suenan ya algunos nombres, los que suenan son Alberto González, que entrenó a Linares, José Juan Romero al Ceuta, y Abel Segovia al Antequera. Son nombres que están ahí, pero hay muchos más, y me consta, y algunos de ellos creo que ya están incluso fichados, que nombra Blas. El Córdoba tiene ahora un cambio de ciclo, pero curiosamente solamente ha consistido en poner a un nuevo consejero delegado, porque se mantiene el equipo técnico, el equipo directivo al margen de Mosquera, que se despidió un poco a la francesa. Y no se han dado bajas, no se han dado altas, con lo cual el Córdoba tiene por delante un verano complicadillo, porque, como digo, tiene que cambiarse como un calcetín para darse la vuelta, un nuevo técnico, un nuevo director deportivo probablemente, y la base del equipo habrá que cambiarla. Y todo esto estamos ya, como quien dice, en junio, también. Claro. Sí. Así que tendremos que estar atentos al movimiento del Córdoba, que seguirá siendo el primer equipo de la capital, de la provincia, pero sin haber cumplido sus objetivos un año más. Bueno, mucha más información, que como siempre les invito a que profundicen. Me he dejado el tema de la forma del AVE, de la línea del AVE, muy interesante, porque además saben que ahora empieza ya el OUI, Oeste, empezó IRIO, empezó ya, ABLO también creo que llega este verano, sí. O sea que tendremos mucha más oferta. Córdoba desde luego se pone en una situación privilegiada, sobre todo el número de ofertas, que supongo que también repercutirá en la bajada de de los precios, ¿no? Hay que ser consciente de que los trenes de Córdoba a Sevilla, o sea, Madrid-Sevilla pasan por Córdoba, Madrid-Málaga también pasan por Córdoba, y cuando empieza Madrid-Granada también
pasaran por Córdoba, claro. Es decir, que triplicamos la oferta de Sevilla o de Málaga o la de Granada, porque se suman las tres. Es decir, Córdoba queda en una posición envidiable, bueno, por eso la pusimos donde la pusimos, claro, el cruce de caminos, para que todos los caminos pasen por Córdoba, vengan de Roma a Córdoba. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Más información como cada día, les invito a que sigan profundizando en los periódicos, en la prensa digital, en la radio y sobre todo en la tele. Te espero el miércoles que viene, Yolanda. Muchas gracias. Gracias por tu visita y a ustedes les espero mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.